Esta es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES con el apoyo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. ¿Cómo solicitar la licencia del uso sello hecho en República Dominicana? Este distintivo persigue resaltar, rescatar, potenciar y reconocer lo elaborado en la República Dominicana. Para solicitar la licencia de uso del sello, se deben realizar los siguientes pasos. Acceder a la ventanilla virtual del MIG a través de ventanillavirtual.mig.gov.do. Una vez dentro, haz clic en Solicitar acceso para crear el usuario. Debe registrarse en el directorio manufacturero local accediendo a industriasrd.mig.gov.do y luego debe hacer clic en Servicios y seleccionar el servicio Directorio Manufacturero Local. Este requisito no aplica para zonas francas. Pasos específicos para la solicitud del sello. Debe acceder a su usuario de la ventanilla virtual del MIG entrando al portal ventanillavirtual.mig.gov.do y colocar sus datos de usuario y contraseña. Una vez dentro, debes hacer clic en el servicio Sello hecho en República Dominicana. A continuación, deberá leer toda la información del servicio mostrada en la descripción. Para solicitar el servicio, debes pulsar en Solicitar aquí. A continuación, deberá completar el formulario de solicitud del sello hecho en República Dominicana. En esta sección, le darás a Cargar documentos y luego deberás colgar los siguientes documentos requeridos. Registro industrial actualizado. Certificación al día de la DGI. Registros sanitarios vigentes para él o los productos solicitantes y deberá compilarlos en un solo documento. Documento en el que se visualicen los artes con el logotipo del sello en los productos para los cuales está solicitando su uso. Finalmente, le das a enviar solicitud. Una vez enviada, la página se actualizará y te llegará un correo electrónico con tu número de solicitud, confirmando la recepción de la misma, donde podrás visualizar el estatus de tu requerimiento en tiempo real. Esta es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES con el apoyo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.